Estamos en el Hotel El Descanso de la ciudad de Junín, acompañados por su propietario y además integrante de la Cámara Hotelera Gastronómica, Juan Víctor Casella, Luis Bortolato, director de turismo del gobierno de Junín, y Silvia Vilte. Ella es licenciada en turismo y pertenece al área de desarrollo turístico. Luis, se sigue trabajando en lo que es, bueno, la promoción del turismo para la ciudad de Junín. En este caso, ¿cuáles son las novedades? Bueno, hemos lanzado el fin de semana pasado, el intendente Petreca, dentro del marco de la presentación del programa que hacemos en Junín, lanzamos esta propuesta de los buzones turísticos, que es una propuesta que venimos desarrollando en el marco del observatorio turístico que ya viene funcionando desde el año 2017 y que tiene como principal objetivo conocer el perfil y las características del turista, de la persona que viene a Junín, que nos visita. Y en esta búsqueda de información que sirve para nutrir a todos los prestadores turísticos, directa o indirectamente involucrados, para adaptar su negocio, para preparar productos acorde a estas necesidades, es la imperiosa necesidad de estar constantemente evaluando y desarrollando estrategias para conocer a ese turista. Hacemos encuestas vía online, hacemos encuestas presenciales en las oficinas de turismo, en los espacios turísticos, pero es determinante poder conocer en el mismo lugar donde el turista se aloja, por qué viene, de dónde viene, cómo viene, cuáles son los motivos que lo llevan a viajar y a conocer. Esa información es importante. Y es importante que la desarrollemos, que busquemos los distintos canales y estrategias para poder llegar a ese turista y además compartirla. Es importante que esto sea de dominio público, para que cada uno de los prestadores, ya sea de alojamiento, de gastronomía, de turismo activo, puedan conocer ese perfil, anticiparse, conocer sus necesidades, sus expectativas en cuanto a vacacionar, en cuanto a viajar, y adaptar cada uno de sus establecimientos, de sus actividades, de sus propuestas, a lo que el turista está buscando. Fundamental este trabajo que hemos hecho en conjunto. Es realmente muy importante la presentación que hizo el sábado pasado la dirección de turismo con todas las actividades que se pueden realizar en Junín, con videos, con folletería, y todo eso nosotros hacérselo llegar a nuestros clientes, a nuestros turistas, yo creo que es fundamental. Uh-huh. Es fundamental seguir trabajando en conjunto, poder conocer las necesidades, como recién decía Luis, las necesidades del turista, para uno poder saber cómo accionar, cómo trabajar para poder superarse, para poder cada día tener más turistas. La encuesta, lo que tiene que hacer el turista, lo que pretendemos, es que complete de forma voluntaria, y donde le preguntamos datos de procedencia, de edad, lo que nosotros les denominamos variables de perfil. Uh-huh. Para cumplir esto, que tener el relevamiento de estos datos, y luego hacemos el procesamiento y los informes que son de tipo de temporada. Lo que hacemos con esto es como sacarle una radiografía a la gente que nos visita. La incorporación de la variable que pusimos en este año es el nivel de ingresos y la ocupación, que eran dos variables que no estábamos consultando. Y después una variable, la opinión, que da como libre voluntad de que puedan opinar variado, libremente, sin estar ajustado a las variables cerradas. Bien, información importante, como decía Luis Bortolato, para conocer cuáles son las expectativas del turista y qué es lo que requiere o puede llegar a requerir cuando viene a Junín. Esa es la finalidad de este tipo de herramientas de investigación de mercado que estamos aplicando con el observatorio. Así bien. Que bueno. Además de contar con folletos y demás información. Por supuesto, sí, además lo hicimos bastante visible, uh-huh. Como lo pueden ver, atractivo, colorido, mostrando las actividades que se pueden disfrutar en el partido, en la laguna. Lo vamos a estar distribuyendo en forma aleatoria en los distintos establecimientos de alojamiento en el partido de Junín, ya sean en el camping, en complejos de cabañas y en todos los hoteles. Semanalmente los vamos a ir rotando en distintos lugares. La idea es tener una muestra lo más representativa posible de todas las personas que nos visitan. No solamente de la persona que viene con motivos de descanso, de placer, sino de todas las personas que vienen a Junín por los distintos motivos.